Raza, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este... ¿Quién puso eso, güey? Ya me dio sed de la peligrosa. ¿Traen algo para tomar ustedes? Córtele, güey, nos van a desmonetizar. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos. Yo soy Edgar Téllez. Y yo soy Edgar Téllez Jr. Y el día de hoy estamos muy contentos porque empezamos a punto. ¿A poco? Están los micrófonos calibrados, las cámaras ya listas, las luces, la porra de sol. ¿Dónde está la porra de sol? Todo ya preparado. ¿Por qué? ¿Por qué, señor Antonio? Todos sabemos por qué. Todos sabemos por qué. Pura gente aquí trabajadora. Pura gente profesional. Gente que viene a trabajar, no a checar tarjeta. Gente bien. Gente bien trabajadora. Muy bien. Gracias a todos ustedes por estar al pendiente de este su espacio BDP Streaming. Gracias por sus likes, gracias por compartir el video. El día de hoy tenemos una cápsula mucho, muy interesante porque a estas criaturas las agarró el aguacero y en los kayaks y que dicen que no pica cuando está lloviendo y que no sé qué. Pero vamos a primero a la entrada del programa. Ahorita regresando nos vamos a la cápsula que fue grabada a espaldas de la presa del Cuchillo, donde sigue corriendo el agua cuando la tiran, que está llena la presa y luego que la tiran y se va a la presa del Azúcar y luego se va al Golfo de México. Bueno, ahí en ese tramo se fueron estos chavos a pescar, pero ya no les platico más. Vamos a esta entrada del programa. Quédense con nosotros, están en... ¡Vámonos de pesca! Haz de cuenta que los tienen castigados, cabrón. O sea, no dijeron nada. Pero bueno, el día de hoy, la cápsula trata de cómo se pesca en un río, porque es algo diferente. Sí, la verdad es que habían estado pidiendo mucho. Dale, como los influencers. Sí. Me han estado preguntando. Fue uno el que les preguntó nomás. Me da bueno, hagan pesca de río, hagan pesca de río. Cuenta. No, es que fíjate que traíamos ese,
ese pendiente, ¿no? De ir a grabar pesca de río. Y pues qué mejor que grabar o pescar en los kayaks, que se presta mucho para esta actividad, ya sea para hacer un paseo así de recreo en los ríos o para ir a pescar. Y en esta ocasión nos fuimos la raza de Fishing Depot, el buen Cristian, Adán, Willy y el buen Oscar Guzmán, que nos volvió a acompañar. Oye, ¿a qué horas trabaja Oscarín? Es jefe, es patrón. Pues yo también, y me traen en friega, güey. O sea, llevan dos cápsulas que no salgo. Sí, o sea, me traen para arriba y para abajo trayendo. Ah, mañana vamos por más lanchas. Sí. Ahí están muy al pendiente, ahí en Bazar Boat. Vienen dos embarcaciones, mira. Matonas, porque ya se está acabando el stock. Y no hay lanchas, güey, está bien canijo ahorita, está complicado. Me pregunta la gente, fíjate, hablando del tema de las lanchas, que por qué se encarecieron tanto las lanchas en Estados Unidos. Pues hay más demanda. No, es que te voy a decir, todo es una cascada de venta. Sí. Tú ahorita, hoy por hoy, vas y quieres comprar una lancha nueva, la pagas ahorita y te la entregan en 6 meses, güey. Entonces, si bien te va. Entonces, ese que va a comprar esa lancha nueva, obviamente ya trae una embarcación, y esa embarcación o la deja en la agencia o la vende entre particulares, y ese que compra esa lancha, pues compra otra de menor precio, y así viene la cascada. Sí. Ahorita esa cascada está frenada, le cerraron la llave. Y es por eso que estamos batallando para conseguir, embarcaciones como para los que las tenemos acostumbrados a trabajar en Bazar Boat. Pero sí está complicado. Ahí de lo poquito que hemos estado encontrando, se lo estamos trayendo, embarcaciones bien checadas, acabamos de vender dos Rangers la semana pasada y los clientes andan súper contentos. Uno me quiere hacer compadre. Y no tiene huercos, entonces dije, está el pedo. Pues dijo, no, pero el que venga usted va a ser padrino de bautismo. Bueno, pues vamos a echarle trancazo. Entonces, gracias raza por compartir el video. El día de hoy, ahora sí, platícame más o menos qué fue lo que hicieron. No más o menos, exactamente qué fue lo que hicieron, bueno, para encontrar lobinas. Llegamos ahí al río San Juan, que es el cauce del mismo río San Juan, después de la presa del Cuchillo, que es la zona que mucha raza conoce como Las Lajas. Entonces habíamos checado el pronóstico porque decía Dan, oye, parece que va a llover. Digo, acá no nos preocupa tanto el aire porque como está encañonado, por así decirlo, pues no te hace olas, no te pone tan incómodo. Pero sí la lluvia nos llamaba la atención, pero checamos pronóstico y decía que no iba a haber lluvia. Uh-huh. Pero la sorpresa fue que ya llegando vimos hacia distancia que les dije, ¿saben qué? La nube está exactamente ahí donde vamos a ir a pescar. Y sí, tal cual llegamos, estaba la lluvia, todo lo que da. Y si no hubiera sido por el buen Willy, que fue el mitotero, que dijo, pues yo vine a pescar, se quitó la camisa y se salió y empezó a desamarrar los kayaks. Y pues dijimos, pues bueno, vamos a darle, ¿no? Mientras no haya trueno, no haya relámpago, no está peligroso. Mientras sea pura lluvia, no hay falla. Y lo que empezamos a hacer fue primero buscar las lobinas con señuelos de movimiento. Entramos temprano, eran las 7:30, 8 de la mañana, entonces era buena hora para que anduvieran comiendo. Pero notamos que había cero actividad, no había sardinas así moviéndose, ni notamos nada de que anduvieran comiendo las lobinas. Entonces empezamos con señuelos de movimiento, después empezamos a tirar algunos arreglos tejas, algunos jigs entre las coberturas, en las orillas, a los escalones que se hacen en las orillas. Encontramos un montón de piedra laja casi a mediación del río. Algo que hace cambio. Sí, y estuvimos peinando bastante esas áreas de piedras, pero no tuvimos nada de ningún ataque, ninguna reacción. Como y, si no hubiera piedras, entonces. No, y ni pescados. Entonces, okay. De hecho las veíamos, veías las bolas de sardina suspendidas y veías los animales metidos entre las piedras, pero no querían comer. Entonces ya fue que decidimos empezar a atacar la cobertura más robusta y ahí fue donde encontramos algo de lobinas. Perfecto, muy bien. Entonces, igual y ahorita regresando de la cápsula queremos darles algunos tips, algunas características de qué es lo que debes de buscar o qué zonas debes atacar cuando pesques un río y qué señuelos son los más adecuados cuando vayas a pescar un río. Sí, porque cambia un poquito la cosa. A pesar de que es la misma lobina, a pesar de que estás usando los mismos señuelos, hay que saber dónde meter unos, dónde meter otros, ¿verdad? Exacto. A los comentarios, saludos a Medellín, Colombia. ¡Órale! Un gustazo, Pepe Valderas, ahí está muy al pendiente. Que manden algo. Dice Héctor Manuel Mena López, tráete algo para la raza de bajo perfil, Edgar. Yo creo que se refiere a las lanchas, ¿no? No sé qué te refieras de bajo perfil, Héctor, pero sí no me gusta vender lanchas que a lo mejor la mejor etapa de la lancha ya pasó y a fuerza la queremos dejar restaurada. El problema es que compras una lancha, te voy a dar un precio así de 50,000 pesos y luego le vas metiendo y metiendo sin darte cuenta
y ya la llevas en 90, 100 mil pesos y cuando la vendes en 60, güey. Sí. Entonces ya traes menos 30 de presupuesto. Entonces yo lo que les recomiendo, y sí, la verdad me gusta traer lanchas, pues ya más recientonas, digo, lanchas cerquita de los 200 mil pesos, porque de ahí para arriba, porque lo que quiero, lo que intentamos aquí en Bazar Boat es que disfrutes la lancha cada que vayas a pescar, no que vayas a batallar con la lancha cada que sales a pescar porque compraste algo barato. Entonces, sí. Sí, por eso no me traigo lanchas a lo que te refieres de bajo perfil, compadre. Mejor ese dinero que vas a echar a la basura, mejor velo guardando y guardando para que te compres una embarcación que no te dé problemas. Digo que también he sabido que compras la embarcación, no sé, 20, 30 mil dólares y siempre hay algo que ponerle a la lancha. Es como cuando sacas una camioneta de agencia, siempre vas y le pones algo. Entonces, digo, así es el tema cuando no quieres batallar con la lancha. Y a diferencia de las lanchas, por ejemplo, a lo mejor es malo el ejemplo, pero compras una camioneta clásica para proyecto y sabes es que... Es lo mismo. Y aparte, no es lo mismo que andes circulando en la calle a que andes circulando en el agua con oleaje y cosas así, con un, es más un mueble que es pues que ya tiene 30 años, 35 años, sí, que es más correcto. Propenso a que se llegue a fracturar con una ola grande, con un aeronazo que te llegue a tocar. Entonces, es lo que muchas veces digo, sí, pues a lo mejor una combi o un carrito clásico, un Mustang, lo vas restaurando y lo puedes dejar nuevo. Sí, pero... pero no lo va a sufrir el mismo desgaste o el mismo maltrato que una lancha en el agua. Es correcto. Sí, más cuando te toca un evento como el del cuchillazo, que ahí te das cuenta por qué las embarcaciones hay que traerlas siempre al puro centavo. Sí, le comentaba a un amigo... el día del cuchillazo, es que no es posible que digas, es que nomás voy aquí y le voy a echar 200 pesos de gasolina, porque te agarra un aeronazo y estamos expuestos todos en un mal tiempo, y la lancha cuando estás navegando con olas grandes te consume un 30% más de gasolina. Entonces, fíjate que fue algo que notamos el fin de semana, estuve pescando con el buen Paquito Garza y notamos que me gasté 45 o 50 litros de gasolina en ese rato que estuve ahí navegando. Navegando en las olas. Sí, es correcto. Porque estaba el tanque lleno, volvimos a rellenar el tanque y creo que fueron 40 litros lo que se llevó. Sí, dice Juan Pablo Díaz Gómez, ¿algunos de los materiales de las cañas funcionan como imán de rayos? Sí, compadre, el grafito, y más cuando tienes la caña levantada, pues haz de cuenta que es un pararrayos, ¿verdad? Entonces, sí, de hecho, un ratito ahí en lo que estábamos pescando que se empezaron a escuchar truenos, sí. Y de traer las cañas en los portacañas verticales, las quitamos todas, las pusimos acostadas y dejamos de pescar como media hora. Sí, mientras no haya rayos no hay ningún problema. Entonces se quitaron los rayos y ya seguimos pescando. Muy bien. Oye, fíjate, decía ahí que... ¿Por qué te metes en mi teléfono, güey? Espérate. Y a tu mamá le digo que me vea el teléfono, güey. Tú... Dice que... ¿Dónde está? Ya se me perdió. ¿Qué? Que si no me encontré el Spark del Papanay. ¿A poco no lo sacaron? Dame, dicen que ya se lo llevaron, creo que de ahí de Bravo lo destazaron. Ah, del kayak que se le quedó a mi compadre. No, el kayak sí lo sacó, el carro fue el que se fue. No, bueno, valía más el kayak. Entonces, dice René Abrego Pérez, compadre Edgar, ya no voy a poder llegar, ando en una junta en Allende. Paren todo. Por eso yo me sentía inseguro, dije, ¿quién nos va a proteger? ¿Quién nos va a cuidar? El Chapulín Colorado ya se murió a la chingada, entonces, pero bueno. Rosita, ¿van a querer la cápsula, el video de esta semana? ¿Dónde están los likes acá que no los veo? Pero bueno, vámonos a la cápsula grabada en Las Lajas, presa, atrás de la presa Río, Cuchillo, Río. En el río, donde está la cortina, lo que sigue de ahí, donde sacaron buenas lobinas para hacer el lugar ese. Ahorita a pesar de las condiciones. Sí, a pesar de las condiciones. Entonces, a la 1, a las 2, a las 3, nos vamos a Las Lajas, en China, Nuevo León. ¿Qué tal, señores? Ya estoy aquí, o ya estamos aquí. El día de hoy venimos a hacer pesca de río y pesca con lluvia. Era algo que no contemplamos el día de hoy. Ya estamos aquí en la orilla del río. Y aquí está el buen Adam Sánchez. Querido Recita. Willy, el exhibicionista. Ahorita lo vamos a pixelear para que no vaya pedo. Cristian Coles. Qué habido. Y Oscar Guzmán, que el día de hoy nos tocó venir a mojarnos aquí a este río, el río San Juan. Pero yo creo que el nombre de este capítulo va a ser Ni el agua nos detiene. Entonces, ni modo, hay que entrarle a como estén las condiciones. Mientras no haya truenos no hay bronca. Entonces, si empiezan los truenos, que no ha habido nada hasta ahorita, vamos a ver si podemos grabarles algo aquí para ustedes. Y a ver si podemos traer algunas capturas y ver qué hacer con estas condiciones. Y a ver si podemos encontrar lobinas. Así que
quédense con nosotros para que vean cómo se pone la jornada de pesca con un montón de lluvia. ¡Ánimo! Si andan comiendo, no está nada de actividad en la superficie, pero que no veas actividad en la superficie no significa que no coman. Larga, no traigo ni báscula ni regla, entonces ya muy complicado, mucha lluvia, poca actividad, pero ahí está. Bueno, deja liberar esta buena luminota. Lo que estoy haciendo ahorita es, intenté con spinner, con algo de squirbills, pero como no había mucha actividad de que estuvieran comiendo, empecé a buscar algo de cobertura más sólida. Me encontré con estos árboles que ven aquí ustedes, que hay más, y como el agua está algo revuelta, pues lo que hice fue meter un color oscuro, en este caso el punchback, negro con naranja. Ahí traigo negro con azul, entonces ahorita voy a empezar a intercalarlos. Perfil muy corto, pero que mueva algo de agua, es lo que
quise intentar al meter este señuelo y fueron 2-3 tiros y enseguida jaló esa lobina. Entonces vamos a dejar de platicar un poquito y vamos a tratar de sacar más. ¡Ánimo! Pues bueno, amigos, ya se dejó ver la primera lobinita. La pescamos con arreglo Florida, con un crow. Ha estado un poquito difícil la pesca. Hace unos momentos perdí 2 capturas y ya la vamos a liberar. Hola. Salió una gorda, una buena lobinita. Esta salió con un punch bob. El color es como quichó. Black blue swirl. 1.540. Pensé que iba a dar menos, la verdad. Sí, está muy flaca, pero está muy buena. Pues ya está. Díganle adiós. Fuera, güey, la reventó. Segunda lobinita después de haber perdido aquella lobina que no pude sacar empalada y luego me brincó al lado del kayak. Hay otra lobinita, muy chiquita, pero al parecer ya le encontré cómo está aquí el asunto, con el color, con la presentación que quieren, que es este señuelo de perfil corto con algo de vibración, pero con vibración un poquito más corta y rápida, que no haga tanto aleteo ahí abajo, que es este SpongeBob de Rage Tail. Colores oscuros por el agua, como mencioné hace rato, el agua está algo sucia, algo revuelta, pero aún así que estamos pescando en línea, en, perdón,
en zonas muy de mucha cobertura, pues decidí usar fluorocarbono de 25 libras y ahorita no me ha fallado. Entonces vamos a seguir haciendo lo mismo. Si vemos que hay algo de actividad en la superficie, pues cambiamos algún spinner o algún square bill. Con el spinner tuve un pequeño ataque, que lo más seguro es que era una lubina muy pequeña. Entonces vamos a tratar de seguir buscando esos árboles gruesos que estén ahí pegados a la orilla del río, o incluso despegados de la orilla, pero que tengan troncos gruesos. Eso es lo que ya notamos, que es donde están ahí metidas las lubinas. Vamos a seguirle, subiéndonos enfrente esos troncos, a ver si tienen algo, si están a buena profundidad, porque al parecer es una orilla, o la orilla del río, que se despega mucho de donde vemos que llega el agua. A lo mejor el cauce está más pegado acá atrás. Pero si hay unos árboles, vamos a ver si tienen. Pero bueno, ya la vieron ahí. Y ahí está el mismo patrón, árboles gruesos, troncos gruesos, más que nada, es lo que está funcionando. Ya le pegó una vez, lo regresó y le volvió a agarrar. Como un señuelo. Estamos en línea. Vamos. 5 pies tengo aquí. Esto no era la misma. Ah, se cayó. Pero bueno, ahí la vieron ustedes. Estos troncos tienen lubinas. Voy a tratar de salirme un poquito de aquí sin hacer ruido. Los pedales voy a mover despacito. Acomodar. No perder tiempo, traigo otra caña armada con un crowd, pero de eso sabes con esta caña. De 3 kilos. Muy bueno, amigos, como ya lo pudieron ver, la lluvia ya no nos dejó. Sigue la lluvia bastante fuerte. Pues ya la verdad ya está muy incómodo aquí este detalle, pero aún así se dejaron ver algunas lobinas, un par de buen tamaño, otras que no pudimos subir, otras que se fueron ya para subirlas al kayak. Pero lo importante era mostrarles a ustedes cómo pescar aquí estas zonas del río. Empezamos tratando de capturarlas con señales de movimiento, después vimos que estaba muy lento, cero actividad, y fue cuando optamos por empezar a pichar a los árboles muy específicos, árboles que fueran gruesos, tuvieran troncos gruesos, ramas gruesas, y ahí fue donde obtuvimos capturas. Ahí pudieron ver también las capturas de Cristian y de Adán, que anduvimos aquí pescando juntos en la misma zona, algunas con diferentes cosas, pero pues ahí vieron ustedes las diferentes opciones que mostramos el día de hoy pescando aquí en el río. ¿Qué les parece si vamos allá al estudio? Preparen, como ya está de costumbre, preparen sus preguntas para irlas contestando aquí en el resto de este programa BDP Streaming. Así que vamos para el estudio y ya seguimos platicando. ¡Cácaro! ¡Cácaro! ¡No, hombre!
Ahí está, y luego se están quejando de allá del señor Armijo. Chinga, hombre, no les digo. Pues, ¿de qué se trata esto? ¿Qué pacho? Ahora la culpa fue de quién. A ver. Y apenas les iba a decir, y que dicen que en martes 13 ni te cases ni te embarques, y todo iba muy bien, empezamos a tiempo, los muchachos muy entusiastas. Bien guapos. Y sopas, perico, o sea, para variar, para que no extrañen a Dormijo. Muy bien. No, la luz, ya está la luz. Dice Alex Salinas Cruz, Chapulín. Ahí está, ya viendo el programa, y nuestro supervisor, el señor Rogelio Saucedo, le mandamos un fuerte abrazo. ¿Y saludos a quién? Saludos sí. A Luis Valadez, el niño Luis Valadez. Sí. Es un niño 5 o 6 años, pero bien picado, que muy hoy bien. Vino por su jersey de Pro Steel y que dice que no se pierde el programa y que lo iba a estar viendo ahí desde Cadereyta, él es de allá de Cadereyta. Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Es correcto. Saludos a toda la raza pescadora de Cadereyta. Aquí al pendiente, entonces Carlos Padilla dice, bravo, gracias, compadre. Dice, es para no extrañar a Dormijo, dice don Chuy González. Don Chuy González de Lobina Negra, Monterrey, que lo hubieran visto la semana pasada que festejamos a Valerio. A las 4:30 a.m, estaba así, güey. Y luego, ¿qué pasó, mi Chuy? ¿Anda bien? Y le hacía como el Iti, casa, no va a ver, así ya no reaccionaba. A las 6:00 a.m. se fueron esos cabrones del miércoles, pero bueno. ¿Se la pasó bien, señor Valerio? Gracias. Don Chivigón. No, hombre, qué bárbaro. Se merece más, pero no tenemos dinero. Y no, y estamos festejando que no estaba aquí Sergio Armijo. De hecho, estamos haciendo una cooperacha. Vamos a hacer una rifa de usted express para mandarle dinero y que se quede allá un mes. Allá donde anda, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Carlos Padilla está. Saludos, señores. Dice Mario Alonso Morales. Le mandamos un fuerte abrazo a toda la raza de la cotorra, raza pescadora también. Sí, dice también saludos desde Montemorelos. Dios les bendiga siempre de parte de la familia Molina. Saludos a toda la familia Molina. Y a ver, ahora sí platícame, ¿qué hiciste, Hipólito? Pues, ¿por qué se te fueron varias lobinas, güey? Estaba viendo yo ahí que ya no sentía por tanta agua. Estaba incómodo, pero ya bastante, saben que... Bastante y bastante incómodo. Tenemos un compromiso con ustedes para llevarles a cabo siempre programas frescos, o sea, están grabados la semana pasada para que ustedes les saquen el mayor provecho. Y les comentamos también que la semana que entra se lleva a cabo en Orlando, Florida, el evento, la expo denominada ICAST 2021, que es donde se concentra toda la industria de la pesca a nivel mundial. Vamos a hacer acto de presencia ya para ver qué les traemos nuevo. Vamos a ver, ya traemos varias juntas agendadas con empresas nuevas que la verdad estamos pues con el nervio de ver si son los productos que necesitamos para México, porque la expo, ¿cuántos pasillos son? Pues son como 50 por 70. Son 50, o sea, en 3 días que dura el evento no acabas de ver todo a detalle, entonces ahí es donde entra el proceso de selección. Para eso vamos Edgar Junior y un servidor, para ver qué es lo que traemos a México, porque sí, a manera de ser sinceros, de 10 marcas que vamos y platicamos, al final de cuentas concretamos 1 o 2, pero son las que traemos aquí. Ya después andan las otras tiendas viendo que se las quieren traer y cosas de esas, ¿verdad? Pero sí, el detalle es que necesitamos traer productos que no nada más que estén bonitos, queremos traer productos que saquen lobinas, que traigan un buen precio, llegar con el tema de traerlos a México para manejar el mismo precio de Estados Unidos, y de esa forma ustedes en el agua le saquen mayor provecho. Me comentaban de, oye, es que tráete de close-outs y tráete de mercancía en oferta. Le digo, es que la mayoría de mis clientes, el 95% de los clientes que nos visitan aquí en la tienda o que hacen sus compras en línea, no quieren productos baratos, güey. Por eso andas comprando ofertas y esto y lo otro, y al final de cuentas juntas un montón de cosas que ni vas a usar. Para mí ese pues es un producto caro, ¿verdad? Sí, que de hecho... Hasta regalado es caro. Muchas veces nos toca, o a mí que me toca llevar gente a pescar, que me contratan para que les dé cursos de sonares o de técnicas, y me dicen, es que ya traigo aquí mi caja de pesca y muchas cosas que he comprado en oferta y que han salido baratas. Y me dicen, a ver, ¿qué me sirve? Y abres la caja de pesca y de...
30, 40 paquetes de señuelos, digo, no, pues jalan estos dos. Y estos anzuelos también y todo lo demás, pues no te va a funcionar, ¿verdad? No, y te dicen, no, es que me dijeron que eso y los usan y sí, pues no. Sí, no, nunca les dicen, sí. No lo uses, dices, de preferencia usa esto y esto que está funcionando ahorita. Y ya cuando estamos en el agua y que ya ven a la hora de estar ahí tratando de sacar lobinas, que pues lo que compraron en realidad no sirve para la pesca que hacemos acá, ¿verdad? Sí, es que también la influencia de las redes sociales, digo, de repente llegan clientes que me dicen, no, hombre, es que compré un swim bait que dicen que allá en California saca unas lobinas, chinga, pues dale, güey, aquí. Necesitas ir a California, pues, ¿no? Sí, a usar. Sí, sí, nosotros sí regionalizamos todo el producto y hoy por hoy, a la presa que quieras ir en México, los productos que están aquí en Bazar están bien seleccionados para que tú vayas y disfrutes la pesca y que el producto desquite peso por peso lo que estás pagando por él, ¿verdad? Es correcto. Sí, muy bien. Entonces, dice que qué arreglos te faltó usar, que hubiera estado bueno en esas condiciones, que es el punto que sigue. No sin antes invitarlos a que me regalen unos likes porque siguen los peques. Esta sección, Junior. Así es, la sección que ya es conocida por todos ustedes, que es BDP Kit, donde mostramos a las nuevas generaciones que se están adentrando en este mundo de la pesca y pues obviamente tenemos que darle su espacio para que ellos también se proyecten. Así que, ¿qué les parece si nos acompañan a esta sección que es BDP Kits, traído a ustedes por Pastelería Leti? Saludos a mi compadre Sergio Cantú, hombre, que no sabíamos quién era, pero es el propietario de la tienda VAS 404 que está aquí en San Nicolás también. Es. Ahí está metiéndole galleta para que estén mucho muy al pendiente de próximos mercancía que va a llegar. Y dentro de los productos nuevos que van a llegar, viene una marca que ya para mañana está aquí, ¿verdad? Ya mañana debe estar aquí. Es una marca nueva de spinners. Vienen spinners, vienen jigs, vienen cucharas. Uf. Para la raza que está pescando en Cristo Roto, vienen unas cucharas, pero que para el próximo lunes se las vamos a tener, que era lo que les quería comentar, que vamos a ICAST y nos vamos desde el martes, regresamos primero Dios hasta el sábado, entonces el programa de la siguiente semana lo vamos a correr para el lunes. También les comento que había un compromiso con la rifa de Lobina Negra Monterrey, para la rifa de la Nitro 2002, ¿estamos bien? ¿2002 usted? Ya despiértese, ya está tomando. No. 2002, ¿verdad? Que ya están los boletos agotados. Entonces, en vez del martes que va a ser, que estaba programada la rifa por esta ocasión, pues la vamos a correr para el lunes para que estén todos ustedes muy al pendiente y aquí los esperamos el próximo lunes. Por nuestra parte es todo. Vamos. Ah, no, cierto. Relájate. No. Calmados. Ok. Sí, pues vamos a platicar un poquito de lo que es pesca de río, que mucha gente nos había preguntado que si había pesca, o sea, se pescaba diferente o era lo mismo, si los señuelos cambiaban o eran los mismos. Y pues sí, muchas veces los señuelos son los mismos, a veces los adaptas, a veces haces algunas modificaciones, pero básicamente en la pesca de río tienes que buscar diferentes estructuras, tienes que ver si la pesca, si de entrada si en el río hay corriente. En uh-huh. Este caso, la corriente estaba parada porque no estaba abierta la compuerta del cuchillo. Corriente armijo, güey. Sí. Nada. Pero sí, es importante checar eso. De entrada, si hay corriente, al momento de que entras tú al agua, vas a ver si estás en el kayak, obviamente te empieza a mover la corriente, ahí es donde detectas que hay algo de corriente. Cuando tiras el señuelo, si estás pescando de orilla, tu línea se empieza a mover, esa señal de que hay corriente, entonces ahí vas a empezar a buscar los puntos de emboscada. Si está el cauce del río totalmente derecho y se hacen unos pequeños recodos o se hacen algún tipo de puntas, busca que tengan algo de cobertura o que haya esos recodos donde regularmente la corriente hace un tipo de remolino, que es donde la sardina o la comida de las lobinas se va a concentrar y son los puntos que tienes que llegar a atacar. ¿Con qué puedes atacar ese tipo de señuelos?
regularmente... ¿Con qué puedes atacar este tipo de estructuras? Este tipo de estructuras, perdón, uh-huh. ¿Con qué señuelos? Regularmente en los ríos, sobre todo cuando hay corriente, o la mayor parte del tiempo, acostumbran a tener algo revuelta. Entonces, tienes que buscar señuelos que sean compactos y que tengan mucha vibración. Por ejemplo, en este caso, de los spinnerbaits, pues buscas señuelos que sean colores brillantes, colores oscuros, y que produzcan vibración. En este caso, pues ya vas a utilizar una hoja colorado en lugar de utilizar una hoja willow, que lo que buscas es que tenga vibración. Son las hojas redondas Esas hojas redondas te sirven a que la lobina siente el señuelo, no que ve el señuelo. Muy así bien. Es, te lo va a ubicar por la vibración que produce, y ya después de que voltean hacia donde está la vibración, pues van a usar así la vista para llegar a atacar estos señuelos. También otra opción muy buena es los chatterbaits, que son señuelos que también producen bastante vibración, algo parecido al spinnerbait, pero que es un jig con una paleta de lámina, la cual produce bastante, bastante vibración. Esto lo acompaña de algún tráiler, de algún langostino o también de un swimbait, pero que vaya un poquito más a la par de lo que es el color de la faldilla. Muy bien, que haga contraste, vaya. Así es. Uh-huh. También otro señuelo muy efectivo, otros señuelos muy efectivos son el lipless crankbait y los squarebills. Regularmente en todos los ríos es casi un hecho que va a haber langostinos, entonces señuelos como estos que asemejan al color de los langostinos también son muy efectivos, produce vibración y este produce mucho ruido. Entonces, colores oscuros, colores brillantes, volvemos al mismo patrón, que son este tipo de colores. Ya si el agua está muy clara, pues vas a buscar colores más naturales. Okay. Pero sí, incluso en agua clara... Es que se la soltaste así muy, muy de sopetazo, el lipless crankbait, mejor conocidos como los rall traps, las tablas... Las galletas, los... ¿Qué más? Las sonajitas. Las sonajitas, es el que le llamamos genéricamente rall trap. Es como las... ¿Cómo se llama? Como los pañuelos desechables. Los pañuelos desechables, que todo el mundo les dice Kleenex, pero pues Kleenex es una marca, ¿verdad? Uh-huh. Así pasaba con el rall trap. Yo creo que fue el que se hizo más famoso de este tipo de señuelo, que es el lipless crankbait, que la traducción literal es un señuelo que hace mucho ruido y no tiene... Labio o paleta. Sí, no tiene paleta, pues se llama lipless crankbait. Así es. Y cuando ya estás o que encuentras cobertura, ya sea tules, ya sea hierba, ya sea palos, pues puedes atacarlos con arreglos Texas o Floridas, que fue como el que estábamos utilizando en esta ocasión. Okay. Y también otro señuelo efectivo. Espérate despacito, güey, mucha raza nueva que nos está viendo. Arreglo Texas, arreglo Florida, sí, digo, para unificar este idioma, ¿verdad? Porque una cosa es el idioma, otra cosa es el lenguaje. Para así unificar es. El lenguaje de la pesca. El arreglo Texas es el de plomito de bala que queda moviéndose, y el arreglo Florida es el que no se mueve el plomo. Mismo arreglo, pero el plomo no se mueve. Así okay. es. Eso relaja. Te ayuda a que cuando lo metes entre la cobertura no se te atore tanto y tengas una mejor presentación. Dice Rogelio Saucedo Carballo, no se ven, apenas que lo abra. Cómpralo, güey. Cómpralo, cabrón. Otro señuelo también muy efectivo en pesca de río son los jigs, flipping jigs o casting jigs. En este caso... una buena opción son los mini flip jigs de la marca Missile, que son incluso señuelos que no son muy ligeros, hay hasta de media onza, pero trae un perfil, compacto con un anzuelo reforzado que te hace una presentación que muchos americanos llaman el power finesse, okay. que es una pesca con línea gruesa, pero con un perfil muy chiquito. Muy chiquito, ¿verdad? Sí, de hecho te iba a comentar cuando vayas a una presa nueva, a una presa que no conoces, una presa que bajó de nivel, que subió de nivel, que pues es una presa nueva, cambia totalmente todo, empieza con señuelos pequeños. Hay una gran variedad ahorita de señuelos pequeños para que ubiques dónde están los ataques y ves que hay muchos ataques de lobinas ya con la pesca finesa, ahí cambia inmediatamente ya a power fishing con tamaños más normales. Entonces, sí, eso es para que vayas escauteando, porque a veces quieres pescar siempre igual y ahí es donde empieza el gran problema de muchos pescadores. Que se ciclan en lo mismo y de repente pues se vienen ahí bocabajeados que dicen, no, es que no jalo nada y la otra lancha o en el otro kayak o los chavos de orilla estuvieron saque y saque. Entonces, ese tipo de información que te estamos proporcionando te sirve para cuando vas a una presa nueva, ¿verdad? Así es, digo, de hecho, ahí como lo vieron en la cápsula, Adán Sánchez fue el que tuvo más capturas de nosotros, pero fueron a lo mejor capturas más pequeñas porque él estaba enfocado en pesca finés. Ya. Entonces, yo lo que hice fue irme directo al power fishing porque sé que hay lobinas buenas en ese río
que a lo mejor tuve menos ataques, pero fueron algunas de mejor calidad. Que mi compadre está chiquito, ¿verdad? Porque vi que trae una bolsa de esas de la tienda. Un costalito. Un costalito así de impermeable. Ya le había prestado, no, güey, porque son tan gatos. Cállate, hombre. Que a mí se me olvidó el mío. De buenas que traía la pura chamarra, de una chamarra extra que tengo ahí. Es correcto. Y la traía en la camioneta, si no, hubiera estado todo mojado. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Y el señuelo que estuvimos utilizando, que fue el que más selectivo, nos dio las capturas de mejor tamaño. ¡Que lo abra! Montan los lentes para ponérmelos de que mi barrio me respalda. Fue este señuelo que es el... Chígalo usted. Es el Punchbowl de la marca Rage Tail, que ya lo habíamos presentado anteriormente, sí, ¿verdad? No. Que es este... Es un perfil muy pequeño, que creo que este es de 3 pulgadas y media, si no me equivoco. Sí, es de 3 pulgadas y media. Y tiene un cuerpo bastante robusto con anillos, que eso te produce vibración. Y también tiene las clásicas tenazas de los señuelos Rage Tail, pero fringe, un poquito más compactas, ¿verdad? Okay. Entonces es un señuelo chiquito que mueve mucha agua. A lo mejor las turbulencias que hace son muy rápidas, pero eso también incita mucho a la lobina que ataque el señuelo. Cuando usas este tipo de señuelo, ¿es el que dice pito de enano? Sí. Okay. Cuando así le dicen... Midget Dick, así le dicen los gringos. Cuando uses este señuelo, que sientas que pasó el arreglo por un tronco, deslízalo suavemente y luego lo bajas, porque esta forma anillada que tiene estos anillos hace que vibren bastante, provoquen mucha vibración abajo del agua, y la lobina pues obviamente te lo ubica más fácil. Acuérdense que el sonido adentro del agua viaja mucho más, más distancia. Entonces para eso está diseñado. Hace lo mismo que una guacharaca. Sí. Es como el güiro que le decíamos allá. Así ¿verdad? Es. Saludos a toda la raza colombiana de la colonia Independencia. Así es, y pues fueron colores oscuros los que estuvimos utilizando. Agua negro revuelta. Con azul, negro con naranja, que era algo para que lo ubicaran más rápido. Vibración y luego ya por el color que fueran y lo atacaran. Muy básicamente bien. Eso fue lo que estuvimos haciendo. Como te comento, cuando hay corriente, pues buscas los puntos de emboscada. Cuando no hay corriente, que la pesca o que el agua está totalmente tranquila, se complica más la pesca, uh-huh, que fue lo que nos pasó en esta ocasión. Pero ya te vas específicamente a buscar la cobertura donde pueden estar ahí refugiadas las lobinas. Es correcto. También cabe mencionar que regularmente las lobinas de río, aunque esté el calorón de 40 grados, no es nada descabellado pescarles en agua muy bajita. Son bien cerreras, ¿verdad? Sí, porque están acostumbradas a que el nivel de los ríos sube y baja drásticamente. El agua está corriendo y no está estancada el agua y es más fresca. Así es, entonces puedes incluso en plena canícula sacar lobinas en el río a 1 o 2 pies de profundidad. Perfecto. Si llega la lancha, ¿verdad? O ¿sí? Si el kayak sí llega, pero la lancha no. Oye, hablando de lanchas. ¿Qué pasó? Pues viene la otra rifa, porque el señor ya el próximo lunes va a rifar la lancha y ya tenemos ahí la próxima rifa programada. Pero yo no les voy a decir nada. Que venga el señor Jesús González, mi totero. Ya anda provocando divorcios. No por guapo, sino por todo el mitote que anda haciendo con sus rifas. Señor González, lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué hubas? ¿Cómo está? Bien. A ver, trae a ver o qué. Ahora qué rifa va. A ver. Como la semana pasada, ándale hasta el piso. No, es que no andaba. Ahorita no ando en. No, primero tocaba el cachete el piso. Pero... ¿Hoy? Hammer time. Ahora. No, es que no soy de esa época. Ándale. ¿Ya estaba muy grande o qué? Ya estaba más grande. Ya estaba en la facultad. Ok. Nomás ahí, aquí rápido, nomás para invitar. Tenemos el banner, Beto, de Lobina Negra Monterrey, por favor. ¡Ah! ¡Qué bonita lancha! Mira, muy buena. Oye, sí, la verdad es un skitter SX190 2001, motor Mercury 150, EFI, ya es electrónica la inyección, ya es de inyectores, no es carburado. Ya motores donde empieza la tecnología nueva a incursionarse ahí en los motores náuticos. Esos fueron los primeros motores. ¿Cómo motores que lancha ni skitter, güey? Es un error de diseño. Ah, con razón. Ni skitter. Dije, no, a lo mejor es pirata, güey. No. Pero bueno, ahí está. Somos humanos. Es clon, es clon. Sí, pero no abuse de eso. No, ya sé. Oye, yo lo que me quedé sorprendido de esa lancha es que hasta los tie downs trae los originales. Es más, la papelería, porque les comento que la lancha ya está importada, ya pues, facturada y todo el rollo. La carpeta de los papeles viene en una carpeta de skitter todavía. ¿Vale? Sí, es una lancha que está súper cuidada. El dueño anterior, digo, yo lo conozco de hace muchos años,
La lancha viene en unas inmejorables condiciones. Para ser una lancha que tiene 20 años, yo creo que está en muy buenas condiciones. Entonces, ahí viene, es la siguiente rifa. Ahora sí platíquenos de qué va a consistir el sorteo del posorteo ante posorteo. Del presorteo. No, pues ya es oficial. Ya el día de hoy estamos arrancando con esta rifa de la skitter. Primero te acaban los boletos. Ya, mero se acaban los boletos. Hubo gente que estuvo ya agarrando números a ciegas. Aproximadamente 90 números ya se seleccionaron sin haberla publicado. Okay. Va a ser un costo, van a ser 200 números, uh-huh. Un costo de 1,300 pesos, igualmente 3 quincenas. El primer pago de 300 pesos para el 31 de julio es el pago de separación. El primer pago programado para el 15 de agosto de 500 pesos. Y el segundo pago programado de otros 500 pesos para el 31 de agosto. Y la rifa está proyectada para el 7 de septiembre por medio de Tómbola aquí en BDP Streaming. Perfecto. Pero también va un presorteo. Ya vas a empezar con sus mamás. Presorteo. A ver. De la raza que cumpla con el pago de separación y el primer pago programado, va a haber una rifa de una guiada con... ¡Conmigo! En el ¿en qué lancha van a ir? No sé, pues en esta. En la skitter. Pues, en la skitter, pues, sí, está el puro centavo. Oye, esa rifa va a estar programada para llevarse a cabo aquí también en el programa el 17 de agosto. Perfecto. Dice aquí mi compadre Eduardo Ramírez Santos, dice, ¿podrían pasar la lista? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Se la manda o que se comunique con usted, por favor? ¿A dónde se comunican para la rifa? Ahí en el Facebook, Lomina Negra Monterrey, y en el WhatsApp 8128-60-2174, 8128-60-2174 WhatsApp, ahí para darles información sobre esta rifa, pero sí, apúrenle un poquito porque, como les comenté, ya van 90 números. Y todavía no se hace oficial la rifa, ¿verdad? Todavía no se había oficializado. De hecho, la lancha anterior que se va a rifar, el agraciado, puede traer un mecánico de su confianza o intentos de mecánico, no pasa nada, para que la lancha se la revisen de arriba abajo con presión y todo el tema estructural de la lancha, para que vean que no se están rifando lanchas sacadas de la basura. Entonces, lo mismo con este skitter, pueden traer el mecánico que quieran, o si no, digo, aquí tenemos los de nosotros para que les chequen todo el asunto. No es una lancha que se rifa porque ya no sirve o porque me la encontré barata y se va a la rifa. Son lanchas que están previamente revisadas para sacarlas en esta rifa. Incluso entonces, aquí se puede hacer el escáner, ¿no?, del motor. Sí, esos escáneres no te daban mucha información todavía, no son como los Optimax y esas cosas, pero la revisamos con todo gusto, sin ningún problema. La papelería la pueden revisar, inclusive el pedimento, metes el número al sistema de comercio exterior y sale ahí lo que contiene el pedimento. O sea, todo viene en regla. La verdad, el señor González no quiere ganar dinero, quiere promover el deporte. Así es. ¡Bravo! Que no lo diga la señora porque lo duerme en el patio. No, ahorita me acuerdo porque está en la casa del skitter. Ah, bueno, sí. Pero bueno, es parte del show. Muy bien, excelente, Chuy. Bueno, digo, y para la raza también, que ahorita, como ustedes comentaron, la rifa de la Nitro está programada para el próximo martes. Se va a recorrer un día antes. Por esta ocasión, por el evento de Laicas, ¿verdad? Para que la raza esté ahí al pendiente. Y también agradecer a la raza que está participando en la segunda gran rifa magna de la Luna Negra Monterrey. La cual ahí la publicamos apenas el martes pasado y al día de hoy ya los números están agotados. Muchas gracias ahí a la raza por la preferencia. El primer lugar va a ser un kayak Sigo 110 más 9 lugares más del segundo al décimo lugar, con dos presorteos también que vamos a hacer. Oiga, me estaba diciendo la raza que por qué no hacía una rifa de con las Gulamander y paquetes de accesorios y todo ese rollo de Carolina y Texas. Sí, lo hacemos. Normalmente también cuando llega una nueva marca aquí a Bazar, también armamos paquetes, como fue cuando llegó Exxon. Con Seaman, también hicimos paquetes así de paquete Carolina, paquete Texas, paquete Dropshot. También ahí al pendiente para poder aventar esas rifas. Y también estamos déjeme le platico que la Gulamander ya está haciendo estragos en todos lados. Ya la raza que se llevó unas para probarle, la raza que no las conocía, y los que ya la conocían y están probando los nuevos diseños, ya están obteniendo muy, muy buenas capturas. Así que si ya obtuviste una captura buena con una Gulamander,
mándame la foto para publicarla aquí para que la gente vea. Si tienes video, mándanos el video. Sí, mándanos el video y el señor González te va a dar un premio. Ah, no se crea. No, no. Mira, Lolo se pilló para adentro. No. Va a ver que vamos a hacer algo ahí con la raza. Sí. Entonces, Michuy, deles nuevamente el teléfono porque yo me estoy preparando. Bueno, ahorita les voy a decir. Ahí está el teléfono, mire. 81-28-60-2174. Muy bien. El WhatsApp y la página de la Ovina Negra Monterrey, ahí en el Facebook, ahí les damos informes, vía inbox o también por WhatsApp. Perfecto. Excelente. ¿Y qué creen? Jesús. Ah, el correo. González. Le voy a poner ahí para no repetir. Échale. jesus.gonzalez@lnm.com.mx es el correo. Muy bien. No es el RFC, es el, no, es, no, es no, el no, correo. Muy bien, excelente. Le damos un aplauso al señor por hacer posible todas estas dinámicas con la gente para que se adquiera de buen equipo en una forma mucho, muy fácil. Y el eslogan es, Lovina Negra Monterrey, no ofrecemos humo. Bla, bla, bla. Muy bien. Señor González. No vaya a tomar mucho. No. Mídase, gobiérnese. ¿Y a que no saben qué? ¿Qué? ¿A que no saben qué? ¿Qué? Hay torneo en Chihuahua. No. Pero espérame. ¿Torneo? Torneo. Tenemos el promo de ¿cómo se llama? Del Club Marranas, por favor. Póngame el promo, por favor, para que sepa la gente de qué se trata. Marranas Bass Club. Marranas Bass Club Chihuahua presenta su cuarto torneo de pesca. Este 14 y 15 de agosto. Empresa Boquilla, Lago Toronto, San Francisco de Conchos, Chihuahua, México. Premios: al primer lugar $70,000 en efectivo, $35,000 al segundo y $15,000 en efectivo al tercer lugar. Los premios para Marrana sábado y domingo son de $10,000 más el 50% de la bolsa. Además, muchos premios más. En el cuarto torneo de pesca, Marranas Bass Club. Inscripción $1,000 por persona y $200 a bolsa a la marrana por persona. Marranas Bass Club en su cuarto torneo. Simplemente no se puede perder. ¿Quién va a ir al torneo de Chihuahua? ¡Yo! Para mayores informes, a la chingada, ¿cuáles son los teléfonos? A ver, compadre Robin, ponme los teléfonos ahí, por favor, para la gente que o quiera. Correo, asistir. WhatsApp. Oye, y que hay un hotel que está al puro centavo con espacio para estacionar lancha y todo el asunto. Digo, la mayor parte de la gente ya le gusta acampar y todo ese rollo, pero hay las dos opciones. Entonces, es un torneo que no te puedes perder, es un torneo donde las cámaras de Vámonos de Pesca van a estar presentes para que se vayan peinados y rasurados. No vayan a tomar mucho porque van a salir borrachos en las fotos. El señor Macías se va a encargar de la sesión fotográfica ahí para. ¿Sí, verdad? ¿Qué? ¿Sí, sí, va ¿Sí o no? Sí, no, ¿sí o no? Que no va. ¿Sí no va a salir con que no va porque la gente en Chihuahua lo está esperando. ¿Dónde están los likes? Voy a llevar ensalada de pollo, güey. Ah, ándale, güey. La gente de Chihuahua, ¿dónde están los likes de la gente de Chihuahua que nos está viendo? Que tenemos un montón de seguidores y nosotros los seguimos también. Por eso nos gusta mucho ir allá a la presa La Boquilla, Chihuahua, y no he pescado ya en el otro laguito que está ahí abajo. Al lago Colina. Lago Colina, sí, no. De lujo. Nos vamos, que ¿desde el martes? Yo creo desde el martes. No, miércoles en la mañana vamos a estar ¿Cambiamos otra vez el programa para lunes o qué? Yo creo que sí, vamos a ver qué hacemos, no sé, pero de que no nos perdemos el torneo este en la presa La Boquilla, ahí en Chihuahua, que ya le está entrando mucha agua. Dijo Pollo Gazos que cuando de Chihuahua que entra el agua y que sube y que se revuelve. No lo entendí, pero más o menos, ¿verdad? Pero ahí está, para toda la raza que está ahí cerquita, Torreón, ya sálganse de las tórtolas, ya sálganse del palmito, váyanse y cálense a Chihuahua. Está para. En corto, oye, horas. Amenaza con ir César Madrigal, sí. Amenaza con ir Richie González, amenaza con ir Polo Santos. Polo Santos va a ir de aquí con también. Gil. Sí, va a ir, ¿con cuál Gil? Con Gil Rodríguez, dice que él mero. Dice que él mero, que allá va a ser de las suyas en esa presa. Entonces, Edgar Junior va también para allá, él va a participar ahí en el torneo y hay muy buenos pescadores
Y ahí es donde se pone interesante, donde van, empiezan a subir los niveles de competitividad. Sí. Y ese es el torneo que tienes que ir a ver, a medirte con los que de veras saben, porque si no, pues, te vas a ver como el Canelo, güey, que le ponen un vato deshidratado y nomás no me le pegues porque me lo maltratas. Y pues, ¿qué chiste tiene eso? No tiene chance, no tiene chiste. Entonces, ¿qué más, Junior? Oye, fíjate que tenía una pregunta muy interesante. Dice Daniel Zapata, ¿qué tiene más reacción, un jig con tenazas o solo? No. Me imagino que se refiere a con tráiler. Yo creo que cualquier jig siempre tiene que ir acompañado de un buen tráiler. Sí, el jig está diseñado para ponerle tráiler. Sí, yo creo que solo va a mermar mucho. Probablemente tengas capturas, pero va a ser mucho más efectivo va a ser con un tráiler. Más difícil. Ahí está el teléfono, Marranas Bass Club, teléfono 614-427-1203 con el señor Robin Reyes, que ahora es el presidente, porque mi compadre Ricky se quedó con la tesorería. No, pues ya anda cambiando la lancha. Y camioneta. Imagínate. Ya compró casa en la Boquilla. Sí, ya le está yendo bien. Dice Federico Olivas, ya lo esperamos. Claro que sí. A ver si me da una vuelta en la lanchonona que trae. Lanchonona, una Skeeter FX. Esa tiene que correr 70 millas, si no, ni pa' qué. Échala pa' acá. Entonces. Sí, si no, aquí se la ponemos al puro centavo. Mi compadre Joaquín Castillón, saludos, que me habló en la mañana que traía una bronca, que se le quebró el hidrofoil, que le llaman la aleta esa que le ponen a las lanchas atrás, y me dice que se la quiere cambiar. Le digo, no me quítesela. Es el peor accesorio que le puede poner una embarcación. Fue lo mejor que le pudo haber pasado, se le quebró esa cosa. Que se le quebró esa cosa, quítesela, no sirve para nada. Haga de cuenta que trae la lancha como enclochada, ¿verdad? No la deja que se desahogue bien el motor. Si se ocupara esa cosa, los motores lo trajeran de agencia, ¿verdad? Así es. Muy bien. Oye, pues muchos saludos de parte de la raza. Dice Robalo Cruz Saltillo, saludos desde Saltillo, Coahuila. Marco Calderón, saludos desde Jalisco. Juan Salinas, saludos desde Albuquerque, Nuevo México. Órale. Y dice ahí Tony Alaniz, ¿para qué sirven las patas de grillo en las lanchas? Las patas de grillo. ¿Patas de grillo o patas de gallo? Porque patas de gallo, mi compadre Robin. No, ese se pinta solo. ¿Qué? Las power poles. Ah, los power poles. Son anclas hidráulicas, compadre. Ah, es que se hace así como un grillo, ¿eh? Sí, como las patitas de los grillos. Sí, son anclas para... Le picas el botón y lo baja y se ancla la embarcación donde la quieres dejar, pero tiene una desventaja que baja nada más hasta... Hay de 6, 8 y 10 pies. 6, 8 y 10 pies, es correcto. Entonces, ¿algo más que quieras agregar, mi pequeño Saltamontes? No, pues aquí sigue la raza saludándonos. Mario García, saludos a la raza de Sol. Mike Torres, saludos a los Tellers, muchas felicidades por el programa. Miguel Torres, mi compadre, no es de sé las si motos. Sea él. Bueno, si es. Dice ya regresé a pescar. Héctor Alvarado, saludos desde Nueva Rosita, Coahuila. Dios los bendiga y buenos consejos. No me pierdo ni un programa. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Saludos desde Ciudad Juárez, excelente programa, super like. Espérate, dice mi compadre Robin Reyes. Ahí vamos para allá, le voy a llevar unas cremas y bien galletonas. Para dejarlo así exquisito, exquisito, mi compadre. Pero bueno. ¿Qué más les iba a decir? ¿Ya es todo? ¿Algo más que quieras agregar? Nada, que no se pierdan la cápsula de la próxima semana que va a estar matona. Salió Paquito. Anda bien emocionado. Sí, anda bien emocionado. Está ya, digo, ahí les voy a compartir una foto en mi Facebook de lo que anda haciendo con los sonares el cabrón, pero se van a quedar ahí medios asustados. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Excelente programa. Gracias, Mario Zeus Caudillo López. Un abrazo hasta allá, hasta tierras de allá de Guadalajara, tierras tapatías, donde tienen un lago precioso para pescar. Ojalá lo cuiden porque le están dando una revolcada a ese lago, pero bien canija, ¿verdad? Muy bien. Saludos a San Luis Potosí y a la comunidad del pescador. Claro que sí, Miguel Ángel. Un saludo, un abrazo a toda la raza que nos está viendo de diferentes partes de la República Mexicana y allá en el extranjero, en Colombia, en España, mi compadre Antonio Hormigo. Y su hermano y también. Su hermano también, y hay varias razas de España. Anda de Son Sacador desvelando gente. Sí, verdad. Saludos de León, Guanajuato, Enrique Pérez. Claro que sí, un saludo hasta allá, hasta la tierra del cuero, donde trabajan. No, creo que ya están importando todo de China. Oh, qué la... No, pero pues bueno, ya me vi borroso. Ya no le muevan ahí. Gil Garza, aquí tengo una foto muy buena de la Bendy, Paco. Ajá, compadre Gil. Un abrazo, que se vino Zapato el domingo. Se pusieron hasta el soquete, ¿verdad? No. Sí, andaban, sin te contar. Andaban como ¿cómo se llama? Como ahí estrella, mejor, ¿verdad? Sí. Muy bien, en el panel de control, el señor Beto Agurto. Gracias. Allá en la música, que no puso música, está la música, tú, Superman. Míralo. Isaac Telles, ponte los likes para la raza, para todo el equipo de producción. El señor Toño Macías. Míralo. Carlitos Martínez acá en la cámara 2. La porra de Sol. ¡No se escondan, güey! ¡No se escondan!
Chingao. Hoy no más. Mira, ya corrieron para allá. Mira el otro. A ver, venga a dar fe aquí, por favor, de que... No, no, ese mi compadre Popo que no. Edgar Tellez Jr. Muchas gracias por acompañarnos, señores, y nos vemos la próxima semana en lunes. Acuérdense que el próximo BDP por esta ocasión será el lunes, que es el lunes, ¿qué? 19 de julio. Es correcto. Así mándame es. Fotos con las capturas de la Mander, o si es video. Es más, un video que salga galletón, le regalo 5 paquetes de Mander. ¡Vamos! Ustedes cogen los colores. Y yo soy Edgar Tellez y te quiero ver triunfar en el agua. ¿A poco no está inspirador el rollo ese? Y ese lo inventó el señor Toño Macías. Es que a mí nomás me dicen que diga aquí y yo le echo ganas. Ya está, raza, nos vemos el próximo lunes, en punto de las 8:30, porque... ¡Ah! ¿Qué? Sergio Armijo, la porra te saluda. Se me hace que va a haber movimientos aquí. Allá quédate. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 8:30, porque hoy sí vamos a empezar a las 8:30 en este programa que se llama... ¡Vamos de Nascar!